audio, por favor. Un momentito. Hola, amigos de YouTube. Un momento, ya iniciamos. Hola, Don Isidro, ¿cómo estás? Un momento. Bueno, listo. ¿Me confirma el audio, por favor? ¿Alguien que me confirme audio? Por favor. Hola, NASA Bluebeam. NASA nos sigue en Vigente Colombia. Hola, NASA. Vamos a empezar a transmitir en vivo en este canal. Lo tenemos un poco quieto, pero vamos a empezar a transmitir en vivo todos los días. Ahí. Vamos a intentar todos los días. Lo que se publique en Mi Gente Colombia lo vamos a sacar acá en vivo, ¿listo? Entonces voy a empezar de una vez con este informe. Aquí los envíos van a ser cortos. Aquí sí vamos a ir al grano con el informe. Bueno, bastante sonados al tema de Argos. Los uribistas pues defendiendo a esta compañía que claramente tiene vínculos con la corrupción, tiene vínculos con paras, tiene vínculos con despojos de tierras. Y bueno, eso no lo quieren negar los uribistas, ¿no? Pero en esta columna que estamos empezando a organizar columnas en Mi Gente Colombia, en nuestro blogger, estamos publicando columnas y aquí estamos haciendo unos resúmenes bastante interesantes, bastante concretos, con datos bastante importantes, ¿no? Que los colombianos merecemos saber para no dejarlos manipular de esta gente, de estos medios de comunicación que salen en defensa del grupo Argos, sin importar las víctimas que ha dejado esta gente, y todo simplemente porque ellos financian sus campañas políticas. Vamos a empezar con el tema de la corrupción de la EPM, listo. Los pecados de Argos, titula esta columna nuestra, empresa del grupo empresarial antioqueño. Ojo, esta empresa Argos pertenece al GEA, al grupo empresarial antioqueño. El grupo empresarial antioqueño tiene el 52 punto, es dueño del 52.23% de la empresa del grupo Argos. Empecemos con el tema de la corrupción. El GEA siempre ha insistido en expropiarnos la EPM. Cuando Daniel Quintero se posesionó como alcalde de Medellín, recibió presiones del GEA para que les entregara la EPM. El grupo Argos hace parte del grupo GEA, organización que ha desangrado los recursos públicos de la EPM a través de la contratación estatal, con la bendición de sus juntas directivas, en su mayoría uribistas. Inclusive tres funcionarios de la EPM han sido imputados por corrupción. Juan Esteban Calle, excedente de la EPM y presidente del grupo Argos, fue imputado por su responsabilidad fiscal por el caso Ituango. Bueno, aquí vemos un dato bastante interesante, tema de corrupción que tiene que ver precisamente con Argos y la EPM. Uno de los uribistas que ha hecho parte de la junta directiva de la EPM es Santiago Mejía Correa. Fue presidente de la junta directiva de la EPM y renunció a su cargo en 2020 cuando el alcalde Daniel Quintero les destapó los contratos irregulares otorgados a empresas del grupo GEA. Un dato interesante adicional que les voy a dar acá. Santiago Mejía es dueño del diario El Colombiano. Ojo, ese diario también salió en defensa de Argos, ¿no? Obviamente hay un nexo aquí entre el periódico El Colombiano y Argos. Repito, Santiago Mejía, uno de los el expresidente de la EPM, de la junta directiva de la EPM, es el dueño del diario El Colombiano. Y fue socio de los Uribe en la finca La Carolina. Allí se creó el grupo para los 12 apóstoles. El señor Santiago Mejía Correa es dueño de Acatemotos, Alcosto, Catrone y es quien maneja los hilos de la política de la Antioquia. Este personaje está detrás de Federico Gutiérrez, ¿no? Y fue quien puso a Aníbal Gaviria, al actual gobernador Aníbal Gaviria, en la gobernación de Antioquia. Aníbal Gaviria es socio de una bananera, de una empresa bananera que es exportadora de banano. Y esta empresa está señalada de
traficar con polvo blanco en sus cargamentos de banano. De esto hay varias denuncias, pero la fiscalía jamás le ha tocado un solo pelo a esa compañía. Creo que es Univan. Bueno, ese dato se los quedo debiendo, pero creo que es Univan, la empresa de este personaje de Aníbal Gaviria, el actual gobernador de Antioquia. Entonces, estos son los vínculos de corrupción que tiene Argos con la EPM. Repito, la EPM le da contratos, le revienta el buche a contratos al grupo GEA y a Argos. Y así es que se fortalecen estas empresas del grupo GEA, que están en contra del gobierno Petro, ¿no? Y están prácticamente están poniendo todo su poder para hacerle daño al gobierno de Gustavo Petro, muy posiblemente para tumbarlo. Ojo con este otro dato que tiene que ver con el cartel del cemento. Dice César Vázquez que qué pasó. Estamos compartiendo con ustedes los pecados del grupo Argos. Del grupo Argos, una empresa que está señalada de tener vínculos con paras, de corrupción y de despojo de tierra, ¿no? Bueno, entonces sigo por acá. Lo que sucedió, eso sí sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta empresa Argos fue multada por la cartelización del cemento. Repito, esto sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Tres compañías cementeras, Argos, Cemex y Holcim, fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por coordinar acciones para fijar los precios del cemento, imponiendo precios bajos. Las pequeñas empresas cementeras no podían competir con esos precios y quebraron. De esa manera monopolizaron el negocio del cemento, sacando el paso a sus competidores. Estas irregularidades sucedieron entre junio y diciembre de 2005 en el gobierno Uribe. A ver, les explico, ¿qué hizo esta gente? Se pusieron de acuerdo esas tres compañías, colocaron un precio bastante bajo por el bulto de cemento, lo colocaron bastante bajo para que las otras empresas pequeñas no pudieran competir con ese precio. Obviamente todo el mundo le estaba comprando el cemento a Argos, a Cemex y a Holcim, y esas empresas pequeñas, obvio, las ventas pues se le bajaron y fueron tantas las pérdidas que tuvieron que cerrar. Entonces estas tres compañías se quedaron con el monopolio del cemento. Y cuando ya vieron que estas empresas las sacaron del mercado, pues colocaron pusieron el valor del cemento al precio que ellos se les dio la gana. El bulto de cemento en ese entonces se puso bastante costoso, afectando pues a las clases humildes que hacían el esfuerzo para construir sus casas, pues comprando obviamente el cemento, que es materia prima para la construcción de vivienda. Entonces estas tres empresas cochinas se prestaron para esto, para quebrar a las empresas pequeñas. Bueno, esa gente está involucrada también en el robo de tierras. Recientemente pues se generó una polémica bastante complicada con unas palabras que dijo Gustavo Petro en medio de un discurso que dio cuando estuvo entregando 800 hectáreas de tierra en el Cesar, en el departamento del Cesar. Entonces Gustavo Petro lo señaló de haber comprado la tierra a los campesinos, y que hay unas leyes que los obligan a devolverle la tierra a los campesinos, pero esta gente pues se han hecho los dormidos, se han hecho los huevones y no le han entregado las tierras a los campesinos, a pesar de que hay sentencias que los obliga a hacerlo. Los gobiernos anteriores pues hacían oídos sordos a esta situación, no les importaba, simplemente porque como Argos les paga sus campañas políticas y son aliados a ellos, pues allí no están presionando mucho para esto. En este gobierno sí se está empezando a presionar para que el grupo Argos cumpla con las sentencias dictadas ya desde hace mucho tiempo y que se están haciendo los huevones para entregarlas. Entonces hay 17 sentencias de restitución de tierra. 17 sentencias de restitución de tierras demuestran que el grupo Argos, la mayor cementera del país, compró más de 1.300 hectáreas que años antes habían sido vendidas por campesinos desplazados por la violencia, principalmente en los Montes de María y también en el departamento del Cesar. Bueno, Gustavo Petro estuvo en los Montes de María, ¿no? Allí entregó 800 hectáreas de tierra.
a los campesinos, ¿no? En total, la cementera ha adquirido más de 6.600 hectáreas entre los años 2005 y 2012, mayor, 5 años del gobierno Uribe y 2 años del gobierno de Juan Manuel Santos alias Chucky. Esas tierras fueron adquiridas por esas 6.600 hectáreas, fueron adquiridas en los Montes de María. Argot adquirió esas tierras a través de dos empresas filiales, o sea, dos empresas que son, hacen parte de Argos. Con la intención de desarrollar un proyecto de siembra de teca. Teca es un árbol maderable. Sin embargo, la empresa ignoró la procedencia de los terrenos que compraba. Se hicieron los huevones. Porque es evidente, amigos, ¿cómo es posible que usted compre una cantidad de tierras donde hay varias parcelas y que todas esas parcelas colinden? Y vienen que ese territorio, obviamente, ahí son secciones, ¿no? Son hectáreas pequeñas, pequeños metros de tierra que hacen, pues sumadas, pues hacen una gran cantidad de hectáreas. ¿Cómo no se van a dar cuenta que estas tierras están parceladas y que colindan entre ellas? Y obviamente eso debió haber prendió las alarmas para Argos, pero Argos pasó por alto ese detalle. Las compró a sabiendas de que eran de campesinos desplazados, pero a ellos les importaba era su proyecto maderero, sacarlo adelante, que requiere mucha tierra para que este negocio sea rentable. Entonces se aprovecharon pues de ese conflicto, de ese desplazamiento, y le compraron la tierra a terceros, obviamente, pero ellos sabían que esas tierras eran de campesinos. Pero bueno, se hicieron los huevones y sin embargo compraron esas tierras que ya la ley los obligó a entregarlas, y repito, se han hecho los huevones. El grupo Argos ha utilizado todo su poder para no devolver las tierras de los campesinos víctimas del conflicto armado. Y han sido opositores, ojo, de la política de restitución de tierras. Ellos han considerado que los reclamantes de tierras son falsos. Se oponen a la política de restitución de tierras. Siempre se han opuesto a esto. Inclusive son tan cínicos que lo tratan, señalan a Gustavo Petro de expropiador. Cuando los verdaderos expropiadores son ellos. Bueno, esta empresa también tiene un nexo con financiadores del paramilitarismo. Uno de los accionistas, ojo con este dato, uno de los accionistas del grupo Argos es el grupo Nutresa, con una participación accionaria del 12.4%. Bueno, aquí en este informe comparto las fuentes, todas las fuentes están acá. Entonces aquí vemos claramente que aquí aparece el dato que el grupo Nutresa, el dueño del 12.4%, hace parte con una, o sea, participa en la sociedad con Argos con un 12.4%. Ojo con este dato, en una de las salas de justicia y paz del tribunal, ojo con esta Nutresa, ¿no? Esta Nutresa es el que está quedando, el que ha hecho parte también, ha tenido participación accionaria con Grupo Argos, es el dueño de Revista Semana, ¿no? El señor Gilinski. Entonces, ojo que ese dato es bueno tenerlo en cuenta también. En una de las salas de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín se compusieron copias para que investigue las inversiones sobre posibles aportes económicos voluntarios de 4 empresas. O sea, aquí se señalan, en justicia y paz se señalaron a 4 empresas de financiar grupos paras, más exactamente de financiar en este caso a las Autodefensas Unidas de Colombia, al bloque Héroes de María, que este bloque actuó mucho en la zona donde la Argos obtuvo estas propiedades de los campesinos de manera ilegal. Qué casualidad, ¿no? Entonces, se señala que el bloque Héroes de María pues recibió aportes de 4 empresas. El jefe máximo del bloque Héroes de María era Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, nada más y nada menos. Resulta que el grupo Nutresa es una de las 4 compañías señaladas por los ex jefes paras de ayudar económicamente a grupos armados ilegales, a los paras. Y aquí está el dato aparece en un informe de Verdad Abierta. Bueno, otro dato, financiadores de las campañas políticas del uribismo, por eso es que el uribismo sale en defensa de Argos. Un ejemplo, bueno, Argos aportó dinero a la campaña presidencial de Iván Duque y de las de Uribe y muy posiblemente de las de Juan Manuel Santos.
El grupo Argos, aquí les voy a dar un ejemplo, el grupo Argos financia campañas políticas, incluidas las del uribismo. Un ejemplo, en 2022 donaron 75 millones de pesos a la campaña presidencial de Federico Gutiérrez. Bueno amigos, eso era todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo en vivo. Chao, chao, chao.